El Granada quedó a un paso de la clasificación en la Europa League y el secreto a voces del fútbol venezolano: las deudas con los equipos de Primera División. Ruta Vino Tinto es presentado por Latinbet, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. DM Cambios, rapidez, seguridad y confianza. Arzola Café de las Montañas de Santa Cruz de Mora de Mérida para todo el mundo. Real Visión Óptica, la mejor óptica para los venezolanos en Chile. Este 5 y 6 de diciembre, tercera y última fecha de 2020 del curso de televisión online. Te esperamos. Ponte, la, ruta, vino, pinto. Ponte la camiseta. Vino, pinto. Que nadie se tu radio, que nadie se meta. Aquí con la ruta. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vino Tinto. Les saluda Fernando Petrocelli. Yo no puedo empezar el capítulo de hoy sin mencionar un poco lo que hemos vivido junto a Juan, todas las personas aquí en, en Argentina, con, con la muerte de Diego Armando Maradona. Yo no idolatré a, a Diego Armando Maradona, pues evidentemente nunca comulgué con, su, con sus posturas, este, con sus ideales, eh, por llamarlo de alguna forma, para no entrar en temas que no competen a Ruta, eh, pero sería bastante ridículo de mi parte no reconocer todo lo que le dio al deporte, todo lo que le dio al fútbol. No creo que haya un personaje con tanta trascendencia, con tanto magnetismo hacia la gente, que genere tanta devoción e idolatría y furor como Diego Armando Maradona. Es una absoluta locura lo que se ha vivido tanto en el velorio, en público, en Casa Rosada, como en el trayecto hacia Jardines Bellavista donde eh, ya descansa en paz Diego Armando Maradona. Un tipo pues, muy polémico, este, un tipo que tenía, no sé si varias personalidades, pero sí varias, varias facetas, este, pero un tipo que cuentan sus amigos, muy generoso, con un corazón muy grande, eh, y creo que es lo que me parece vale la pena destacar. Eh, no solamente era la zurda, el gol a los ingleses, el gran mundial del 86, era todo el personaje de Diego Armando Maradona. Eh, creo que el argentino se sentía protegido y bien representado cuando Maradona se ponía la camiseta de la selección. Un tipo que nunca olvidó de dónde vino, de, de Villafiorito, y que pese a ser amigo de poderosos, siempre estuvo en contra de las mafias, de los poderosos en FIFA, de la opulencia. Eh, yo te digo, les digo lo, lo, lo que hemos vivido es realmente escalofriante eh, a raíz desde que de, de conoció la noticia y todos estos días acá en Buenos Aires. Así que bueno, que en paz descanse Diego Armando Maradona, un absoluto genio y un personaje digno de, de estudio. Insisto, yo no sé si haya una persona aquí en Argentina que genere lo que logró eh, Diego Armando Maradona eh, y lo que va a seguir logrando porque la leyenda ahora es que eh, va a empezar y quedará viva por siempre y dejen sus cajas de comentarios también eh, sus opiniones con respeto si están de acuerdo con esto qué piensan del, del personaje insisto yo fuera de la cancha nunca lo aplaudí no me parecían correctas sus conductas también debo decir que era muy difícil ser Diego Armando Maradona debe ser muy difícil lidiar con tanta fama y venir desde, desde tan abajo. Pero bueno, quería un par de minuticos. Me parecía que era bastante prudente, sobre todo viviendo hoy en Argentina y teniendo más argumentos, pues para contarles alguna serie de cosas que quizás ustedes a distancia no pueden percibir. Granada, si sí pude ver el partido de Granada el jueves, muy buen triunfo entre Lomón y Nicosia 2 a 1. 10 unidades, Tres victorias, un empate. Ganó en Holanda. Los otros dos partidos como local. En realidad, mentira. Ganó en Chipre, ganó en Holanda, ganó eh, como local frente al conjunto chipriota y empató en casa frente al PAOK. Si el Granada el próximo jueves contra el PS Eindhoven empata, ya pasa a la siguiente fase. Así que notable lo del Granada, ganado 1-0 con tanto del colombiano Luis Suárez, después se lo empatan. Yangel Herrera, titular, ingresa Darwin Machis y miren lo que hace Darwin, encara por el costado. Izquierdo, engancha hacia adentro, la clásica de él, saca el remate, tapa al arquero y Zoro, Alberto Zoro, a 17 minutos del final le daba entonces el triunfo al cuadro del nuevo Los Cármenes, que estará enfrentando mañana al Celta de Vigo y que viene de una dolorosa derrota frente al Real Valladolid en condición de local, tres goles a uno El año pasado, en balaídos, Yangel Herrera, póngalo ahí. Pone el gol de Yangel. Miren, Yangel anotó en Balaído. fue su primer tanto con la camisa del Granada. Victoria del Granada como visitante. Yo creo que se puede imponer el conjunto de Iago Aspas, Nolito y compañía en Balaído. Seguimos con Europa League. Mario Rondón fue titular con el club que perdió con la Roma en condición de local 2 a 0. Peñaranda jugó 15 minutos con el CSK Sofía, que no pudo con el John Boys. CSK Sofía. Último en el grupo, apenas un punto. El club de Mario Rondón, tercero. Yo creo que la tienen bastante difícil, tanto el club como el CSK Sofía son los únicos venezolanos, junto a los del Granada, que están disputando la UEFA Europa League. Uno que jugó la fase previa fue Eric Ramírez, que tuvo la distinción del mejor gol del mes, ¿no? El mejor gol del mes. Ahí tenemos justamente, o sea, tiene la pólvora mojada ahora. Eric Ramírez tiene rato sin marcar, ojalá pueda reencontrarse con los goles en el. Duniasca, Estreda, Ostrada de la primera división del fútbol eslovaco. Otro que anotó fue en Brasil, Jefferson Zavarino, que venía de dar tres asistencias en el triunfo Atlético Mineiro frente al Flamengo. Aquí volvió a anotar en otra victoria del de cuadro de Jorge Sampaoli, ajustada, ajustada la victoria frente al Botafogo. Si no me equivoco, si no me equivoco, fue frente. Me dice Juancito que sí, con esa seguridad me dice Juan, si es así. Y bueno, si quieres apostar, full brasileño, full español, full italiano, la Premier, viene por ahí la NBA, señores, latinbet.bet, la mejor casa de apuestas de, todo, de, toda, de toda Latinoamérica, latinbet.bet, arma tu parlay, tu combinación ideal, o apuesta la alta o la baja, o por ejemplo, ¿tú crees que el primer tiempo va a quedar? No, mira, para mí el City siempre gana. 2 a 0 el primer tiempo. ¡Pum! La apuesta es una apuesta difícil, pero si gana, te metes un buen billete. Latinbet.bet, la mejor página de apuestas de toda, de toda Latinoamérica. Como siempre, patrocinando la ruta Vino Tinto. Secreto a voces, ¿no? Yo he recibido mensajes de familiares, de anónimos. Eh, mira, mi primo juega en tal equipo y le deben. Mira, mi hermano. Es arquero de tal equipo y tienen tantos meses sin cobrar. O, oh, mira, mi mejor amigo juega en tal equipo, los hemos recibido. Varios, no muchos, pero, pero, pero varios. Eh, y yo aplaudo pues a la gente de Trujillanos y de Zamora que se han manifestado públicamente. Nos deben, creo que son siete meses a Trujillanos, Zamora no sé cuántos. Eh, acá todos tienen derecho a réplicas. Si algún directivo de Trujillanos quiere venir acá y decir, no, mira, esto no es así. O algún directivo de Zamora que, no, no, no es así. Bienvenido. Aquí simplemente pues, reseñamos algo que nos parece preocupante, que evidentemente atenta contra la calidad del torneo, contra la tranquilidad de estas personas que necesitan de ese salario para, para brindar pues, todos los servicios básicos y para permitir que sus familias vivan bien. Este, no me refiero a los jugadores consagrados, sino a los que necesitan ese 15 y último, pues, para poder vivir, para poder vivir. Eh, y sé que son más equipos. Eh, sé que el torneo se está jugando con un ritmo muy acelerado y no nos permite quizás parar la pelota. Por cierto, por cierto debo decir, no puedo creer el gol que le invalidan a, a Táchira el otro día, una posición adelantada que jamás existía habilitaba. Si Juan puede poner la foto que habilitaba uno atrás. Eh, terminó ganando Zamora ese partido con, con Táchira, pero son errores que desprestigian son errores que le, que le restan credibilidad a, al torneo no puede suceder no pueden suceder este tipo de errores porque está perjudicando a un equipo como Táchira, llámese como se llame y aquí los de Táchira mira Petro hablando de Táchira, sí, sí porque yo aquí no tengo ninguna camiseta puesta eh, eh, son cosas que no pueden suceder eh, obviamente el estado del terreno de juego ha sido se ha visto mermado por la cantidad de partidos. Yo aplaudo que se esté tratando de sacar el torneo adelante como de lugar, pero no puedo aplaudir, no puedo avalar, no puedo silenciar eh, que los clubes venezolanos tienen deuda. Así que, pues, imagino que habrá presiones que otros equipos no lo podrán anunciar, pues, porque no sé si la palabra es amenaza o porque no lo consideran prudente en este momento, pero el llamado aquí en Ruta Vino Tinto es a las directivas de los equipos de primera división del fútbol venezolano cuyo, cuyos, eh, cuyo momento o, o, o cuya actualidad pues es difícil y tienen deudas con sus jugadores, señores, den la cara, pónganse al día, es cierto, hubo una pandemia, pero esos futbolistas con pandemia están saliendo a la cancha y están arriesgando su salud y la de sus familiares, porque la burbuja... La burbuja era, fue un espejismo. ¿Cuántos casos no hubo que fueron anunciados incluso por las mismas autoridades eh, de barina Así que, así que por favor, eh, esperemos que esta solución, que esta situación, perdón, se solucione, se solvente. Y los que quieran hablar aquí en Ruta Vinotinto, jugadores, dirigentes, y tener un derecho a réplica o a explicar la, la situación, pues se comunican conmigo, se comunican con Sara Cerfati. La gente del medio tiene mi teléfono, no pasa nada y tenemos aquí, pues, una entrevista y ustedes le explican a la afición, no, mira, debemos es por esto o no es mentira, no debemos cinco meses, debemos dos y ya se hizo un convenimiento de pago, no lo sé. Yo como comunicador no puedo quedarme callado ante esta situación. Cuando desde el club ya oficialmente lo anuncia. Mi abrazo para los jugadores que están atravesando esta situación difícil y que ojalá puedan subsanarla muy 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 pronto. Hay que tener ojo. Hay que tener. estamos afuera, pero seguimos muy pendientes de Venezuela, porque esto es ruta tinto no solamente se limita a la selección y a los venezolanos en el exterior. Y si quieres tener buen ojo y quieres tener una visión nítida, pues tienes que ir a donde nuestros amigos de Real Óptica Visión, la óptica de los venezolanos en Chile. Sé que varios ruteros ya han ido y han llegado y han dicho, "Mira, yo soy rutero." Ah, bueno, maravilloso, tienes un descuento. Real Óptica Visión en moneda 770, local 313A, recetas en una hora, abren de lunes a sábado, no descansan los chicos de Real Óptica Visión. Moneda 770, moneda 770, local 313A, Real Óptica Visión. Venezuela ha llegado al puesto 28. Yo les voy a decir sinceros, a mí el ranking FIFA ni me va ni me viene. Ni me va ni me viene. Por una fórmula química. Para calcular, no, que si juegas con un equipo A, yo un día se los voy a traer. Me comprometo aquí a explicarles el ranking FIFA. Primero entenderlo yo 100% y luego explicárselo a ustedes. Pero ni me va ni me viene. Yo no como con que Venezuela esté en el ranking 20 o el ranking 50. No, no. Yo quiero los puntos en la eliminatoria. Yo quiero una clasificación en, eh, a cuartos en Copa América. Yo quiero trascender en Copa América. A mí el ranking FIFA, ganar un amistoso, bien. Ni me va ni me viene. Les voy a ser totalmente honesto, pero bueno, Venezuela está en el puesto 28 del ranking FIFA y lo felicitamos. A José Peseiro, páguenle a Peseiro. Páguenle a Peseiro también. La semana que viene, curso de televisión, restan siete días. Próximo sábado, próximo domingo, ¿quieres narrar fútbol? ¿Quieres comentar fútbol? ¿Quieres saber cómo se produce, cómo se arma un noticiero deportivo, cómo puedes marcar diferencia y no hacer algo del montón, cómo realizar una pieza audiovisual en tu canal de YouTube? en tu podcast, lo que sea, porque podcast también puede estar en YouTube. Eh, ¿Quieres saber cómo se cubre un mundial de fútbol? Yo he estado, tenido la fortuna de estar en cuatro. Juegos Olímpicos, todo, 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 en el curso de televisión próximo 5 y 6 de diciembre. Ahí está el número, póngalo bien grande el número, Juancito, porque los cupos empiezan a volar esta semana siempre la gente deja todo para última hora, pero bueno, así somos los venezolanos, un abrazo grande Juan Andara en la cámara eh, y en la edición, Sarita Cerfati sigan en nuestra cuenta en Instagram, ruta.vinotinto también a Nicolás González que está en México con los diseños, a Daniel Grafe que está con nuestros diseños de ruta en España y a todos los ruteros, al Team Patreon, que les debemos un Zoom el Zoom que tenemos pos-eliminatoria lo vamos a estar haciendo, y a todas las personas pues que nos apoyan, ya estamos cerquita de 30 16 mil suscriptores. Ojalá podamos llegar a 40 y a 50 y después a 100. Muy, pero muy pronto. Dejen aquí en la caja de comentarios qué tema quieren que toquemos para los próximos episodios. ¿Qué tema les gustaría abordar? Pónganlo ahí y vamos a estar leyéndolos. Un abrazo grande. Cerrada la ruta. Chao. Ruta Vino Tinto fue presentado por Latinbed, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. DM Cambios, rapidez, seguridad y confianza Arzola Café, de las montañas de Santa Cruz de Mora de Mérida para todo el mundo Real Visión Óptica, la mejor óptica para los venezolanos en Chile Este 5 y 6 de diciembre, tercera y última fecha de 2020 del curso de Televisión Online Te esperamos Wè sè ya fùlù rà dà?